Chicas, miren, es la primera vez que voy a probar este café. La verdad que se me antojó bastante, así que pues lo voy a probar, a ver qué tal. Hola, buenos días, chicas y chicos, que tengan un hermoso y bendecido día. Ya estamos a sábado, gracias a Dios. Y pues mi esposo ya se acaba de ir, ya desayunó, ya se fue a trabajar. Pues ya él sale como hasta las 3. Y pues ya de ahí se va a ir al salón de mi suegro, chicas. Va a ir a podar toda la hierba y el árbol de guayaba que está, como les mostré, las ramitas hasta el piso colgando. Entonces dice que va a darle una podada y una limpiada. Pero yo no voy a ir, chicas. Yo no tengo ganas de ir como que a limpiar y eso. Le digo a mi esposo, ay no, estoy cansada de toda la semana limpieza aquí. Y luego hoy sábado limpiar allá en el salón de mi suegro. Y luego el domingo vamos al campo a darle mantenimiento.
que a veces yo no hago, chicas. A veces yo pues nada más preparo lo que es la fruta o lo que vamos a comer. Y hay una que otra cosita, pero muy ligera, pero no es que yo como que llego allá y me relajo y es como para descansar, no para trabajar. Mi esposo es el que se la pasa podando, regando los arbolitos y todo eso. Y pues aparte de que le gusta, chicas, él dice que él es feliz haciendo eso. A mí también me encanta, pero no, yo voy a descansar porque sé que el lunes se empieza otra vez con toda la rutina de la limpieza y otra vez todo. Y aún así llego cansada. Aún así llego bien cansada y el lunes amanezco súper cansada. Y discúlpenme, todavía no me arreglo. Hace rato que me desperté, ahorita ya son las, ya van a ser las 9, chicas. Y vinieron mis papás, porque compró mi papá una podadora. Para donde vive, allá donde vive también hay mucho campo, mucho, mucho campo. Y en la parte de atrás de su casa, la hierba se le eleva bastante. ¿Y qué creen? Que ya se le han metido a robar. Ay, no, chicas, mi papá es de las personas que no le ha tenido mala suerte porque le han robado muchas veces. Y como la casa está sola, porque también ellos viven hasta el cerro, chicas, hasta el cerro. Y mi mamá trabaja por acá cerca. Bueno, ya saben, las he llevado al trabajo mi mamá. Y mi papá también trabaja por aquí, por donde yo vivo. Entonces, la casa está completamente sola todo el día. Y los vecinos, pues, ellos no se meten. Ellos, pues, no dicen nada, chicas. Entonces, le han hecho hoyos a las bardas de atrás y se han metido por los hoyos. Tiene mi papá perros grandes. Ya le han envenenado varios y los otros pues ahí siguen, pero son bien nobles los perritos, entonces pues no hacen nada. Y sí, chicas, le han robado muchísimas veces. Entonces mi papá compró una podadora y dijo que pues ya necesita podar toda la parte de atrás porque la hierba está altísima y se presta para que pues los rateros más fácil estén escondidos haciendo el hoyo para poderse meter. Y pues como les comento, pues ellos no están ahí todo el día, entonces pues tienen todo el día para hacerlo. Y nada más que gracias a Dios, pues mi papá hoy descansa. Nada más vino a traer a mi mamá al trabajo y a él le dieron el día, así que ahorita la va a dejar en su trabajo y se regresa. Y yo creo que hoy va a podar. Y pues ya mañana nosotros iremos al campo, chicas. Pero pues ya mejor prefiero ir mañana y quedarme aquí yo a... Sí voy a hacer limpieza. Tengo cosas que hacer. Quiero recoger el cuarto de los niños. Porque ellos los recogen, pero a su manera. No, pues no lo limpian a conciencia. Así que pues mi idea es sacar todos los juguetes, que Carla me diga con qué se va a quedar y qué ya regalamos. De igual manera la ropa. Entonces, pues esos son los planes. Recoger, bueno, voy a hacerle limpieza general a la casa, lo de todos los días. Lavar trastes, limpiar suelo, barrer, recoger, pues así todo, toda la casa. Pero me voy a enfocar en el cuarto de ellos, para terminar de descombrar y sacar todo lo que ya no se ocupa. Y no tengo ya nada para lavar más que las cobijas y sábanas de las camas, así que a lo mejor yo ahorita he hecho lo de la cama de César y luego lo de la cama de Carla y pues ya al final lo de mi cama, chicas. Pero sí, esos son los planes del día de hoy, sabadito. Y pues yo ya estoy probando el café que acabo de comprar. Está delicioso. Es la primera vez que lo pruebo, pero me gustó mucho. Sí, está muy rico. Está muy rico. Y pues César ya se despertó bien temprano, chicas. Bien temprano. Hasta dije, ay, hijo. Lo que no haces en día de clases. Bueno, sí, también lo hace. Se despertó, yo creo que apenas iban a ser las 7 de la mañana cuando ya estaba ahí arriba en el cuarto de Omar. Omar hoy se va a las 6:30 de la mañana
porque entra a trabajar a las 7 y César ya andaba allá arriba jugando. Ay, no. Carla sigue dormida y pues yo la voy a dejar que duerma todo lo que pueda. Ayer se fue con mi hermana Araceli y pues se la llevó al parque y luego se la llevó, creo que se fueron a su casa y ahí se la pasaron, comieron, dice que comieron enchiladas. Así que Carlita llegó súper encantada. Y y pues sí, chicas, mi esposo no va a estar solo, va a ir mi cuñada hoy allá al salón de mi suegro, que va a ir con su familia. Así que pues van a ir todos y allá se la van a pasar hoy sabadito. Y no sé si, yo creo que mi cuñada va a venir por mi suegro para llevarlo, porque pues mi suegro le encanta ir a su salón. Así que pues yo creo que a lo mejor me quedo yo aquí solita. Bueno, Omar sale hoy de trabajar a las 3. No creo que vaya Omar porque ya el lunes entra a la escuela, chicas, presencial. Ahorita estaba en línea esta semana, pero el lunes ya entra a la escuela y entra a las 7 el lunes, así que se tiene que ir. Mi esposo lo deja a las 6 de la mañana, porque luego lleva a César a las 6:30, entonces no alcanza. Y pues ya el lunes me levanto a las 5 de la mañana. Me estaba levantando a las 5:30, chicas, pero ya a partir de este lunes a las 5 de la mañana para poder preparar para Omar para la escuela. Olejo, buenos días. Hice huevito con chile bien bueno. Bien bueno, hazte unos taquitos. ¿Vas a hacer cereal o avena? También compré avena. Lo que tú quieras. Porque no hay plátano, creo. Hoy no, hasta mañana que vayamos a Central de Abastos, voy a comprar plátano y manzana y todo porque se acabó, chicas. Hola, mi corazón. Se acaba de levantar la Carly. Bueno, chicas, pues en un ratito nos vemos. Voy a ver qué quiere desayunar mi Carlis. Y en un ratito más nos vemos. Voy a lavar ahorita, chicas, las cobijas. Miren qué tiradero tienen. Pero bueno, ahorita Carlita, según ella, ya tendió su cama. Y voy a lavarle. Sí, yo creo primero las de Carlita. Esta ya se la lavé, chicas. Esta ya quedó limpia. Se la voy a poner por acá. Y ahorita me vengo a acomodar este cuarto, chicas, porque si hay un caos aquí. También quiero lavarle los cojines porque ya los tienen bien sucios. Ay, déjenme ver si puedo con todo. Uy. Ahorita nos vemos mejor. Ay, chicas. Ya. Ahorita ya las voy a echar. Y tengo que. Hola, mi amor. Gracias. Tengo que quitar todo eso de ayer que lavé y no llovió, chicas. Lo bueno que no llovió. Pero sí, miren, allá tengo más ropa. Y ahorita lo voy a quitar. Bueno, primero voy a echar aquí esto a lavar. Ya, chicas, ahorita voy a arreglarme ya porque no quiero estar así todo el día. No quiero andar así todo el día, chicas. Me tengo que arreglar. Ay, chicas, ¿qué creen? Que me pinté el cabello. Miren. Toda manchada, pero bueno. Pues ya me lo pinté. Voy a esperarme un ratito para meterme a bañar. Y ahorita voy a ir a sacar ya las cobijas de que lavé de Carlis para echar ahora las de la cama de César.
No, no es cierto, queda un cobertor grueso de la cama de Carla, así que ahorita lo voy a lavar y luego las de César. ¿Y qué creen, chicas? Que hablé a la estética para sacar cita para que me hicieran las uñas, pero no tienen lugar el día de hoy, chicas, entonces me la dieron para el lunes a las 7:15 de la tarde, así que pues ahora hasta el lunes me voy a hacer las uñas. Sirve que pienso qué color quiero que me las pinten. Pero bueno, vamos a ver si ya terminó la lavadora para echar más ropa y aprovechar que todavía me tengo que esperar un ratito con el tinte y para meterme a bañar y prender el boiler. Y sirve que es temprano, chicas, todavía es temprano. Ay, sí, ya terminó. Chicas, yo me salí de bañar y ya es la 1 de la tarde, chicas. ¿Qué creen que hice? No sé si alguna de ustedes lo hace. Y si no, pues entonces nada más yo. Pero no vayan a criticar. Bueno, yo sé que ustedes no critican, chicas, pero hay gente que viene de pasada nada más a dejar su crítica y se va y ya no vuelve a regresar. Pero bueno, déjenme les platico. Ya está nublado. Hay unas nubes. Voy a checar si ya se secó lo de Carla para ya quitarlo. Y me acaba de hablar mi esposo que viene por mí. Vamos a ir a Walmart a comprar pollos para comer el día de hoy. Nada más que, como les decía, pues él se va a ir al salón de mi suegro a limpiar. No sé si va a comer allá, pero pues me tiene que dejar un pollo porque yo no voy a ir. Así que ahorita ya me voy. Ya me voy con él a Walmart a comprar eso. Nada más que voy a tender esta cobija, chicas. Nada más que, ay, ya está bien nublado. Bien, bien nublado. Voy a checar eso si ya se secó y mientras voy a tender esta. Listo. Ahorita les platico lo que les quería platicar, pero espérenme. Ay, por Dios, me caigo. Sí, ya viene. Hija, ya está seco tu. Lo de tu cama. ¿Cómo que? No, desde la mañana ya es la 1. Lo lavé desde la ¿Me mañana. vas a hacer que viene mi papá? No, ahorita que lo vea. Voy a atender la cama de Carla rápido antes de irme porque ya viene mi esposo. Lo de César y voy a, ay, huele como ha quemado. No, no está prendida la estufa. Ahorita me voy a venir a seguir recogiendo toda la casa, chicas. Ay, no, nunca dura, nunca dura limpio. Siempre salen y salen y salen cosas por hacer. Pero bueno. Hola, Bonnie.
Está bien a gusto el Bonnie. Bien a gusto, miren. Chicas, ya al rato prendo la lavadora porque César se va a bañar. Si no, le voy a quitar la... ¡Métete! ¡Córrele! ¡Métete! ¡Córrele, mamá! Chopi no se quiere meter. Se quiere quedar allá afuera. ¡Ay! Está todo borroso. Listo. Allá se quiso quedar afuera Chopi. Déjenme ver si ya me mandó mensaje mi esposo. Ya, ya está listo. Ahorita vengo, hija, no me traigo nada. Ahí está. Ah, bueno, me esperas, voy a ir a ver allá lo de mascotas. Nos vemos aquí. ¿Sí? No me tardo nada. Ay, qué bonitos. Mira, ahí está para que te hagan tu carne, tu pollo asado. Ya llegamos, chicas, y miren, compró mi esposo dos pollos y también compró bolillo, que ahorita así recién compradito está súper rico. Y pues miren, me compró una caribe, esta saben súper rico, de mango piña.
Mira, mamá. Está súper, súper rica. ¿Ya te emocionó? ¡Ay, mi amor! Sí, te compré. Miren, le compré estos a... para Chopis. A la Tommy si no le traje esta ocasión. A ver si mañana le compro a ella. Pero ahorita no le compré. Le traje... No le voy a dar diario, chicas. Nada más le voy a dar uno... ¿Se lo puedo dar? Uno por... Uno cada 2 días, yo creo. Para que siga comiendo las croquetas. En su platito, nada más quítale las croquetas que tiene. ¿Qué tal? Y a Carlita le traje un chocolate de la vaquita. Y a César le traje estos. Que son unas papas chipotles. Que le gusta. Y trae queso. Sabor chipotle y queso. Y pues yo creo que ya vamos a comer. Porque ya van a ser las 2. Faltan 5 minutitos para las 2. ¿Sí lo quiso? Sí. ¿Sí se echaste todo? ¿No quedó en la bolsita nada? Ah, ok. Y a Tommy ya después le compro a ella. Después le compro a mi Tommy. ¿No quieres? ¿No te gustó? ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasa, mi corazón? Dice, yo también quiero. Ese que le dio Carlita era de res, ¿verdad? Y es para razas pequeñas, así que pues es el que le di. Y Tommy por ahí anda investigando a ver qué es lo que le dieron. Mañana te compro a ti, ¿sabes? Miren, ya no lo quiso. No se lo quieren, nomás que está explorando. Pues sí, ay no, chicas, yo creo que yo ya voy a comer porque ya me dio hambre. Todavía tengo que recoger toda la casa, chicas. Todavía no termino. Pero me voy a hacer una torta. Me voy a hacer una torta con jitomate, cebollita. Ay, no tengo chiles jalapeños. A mí me encanta con chilito jalapeño. Porque está chupando lo que se me cayó. Miren, está bien suavecito el bolillo. Miren, mamá, está chupando. ¿Y por qué se te cayó ahí, mentirosa? Bueno, la etiqueta que te quité, mamá. Le voy a poner mayonesa, mostaza, jitomate, cebolla, crema. Le voy a poner crema. Y salsa, porque no tengo chiles. Ah, jitomate y cebolla. Ya es súper tarde, son las 4 y no ha llegado mi hijo Omar. Hoy se supone que sale a las 3 de la tarde y no ha llegado y lo estoy esperando, pero sí me traigo como preocupación porque le mando mensajes pero no me contesta, todavía no los lee, pero bueno, esperemos en Dios que todo esté bien. Y voy a ver si ya terminó la lavadora para sacar eso y echar más. Y ya empezar a doblar toda la ropa. Nada más recogí la parte de abajo. Ya dejé lo que es la cocina limpia. La sala, el comedor y la cochera. Ya barrí, trapié, lavé trastes. Ya todo eso quedó limpio. Me falta la parte de aquí arriba. Pero pues ahorita poco a poquito acabo. No llevamos prisa. Se bañó y se quitó la ropa y la echó aquí afuera. Y Tommy se acostó arriba de ella. Ay, no. Miren. Tommy, necesito llevarme la ropa sucia, Tommy. Mamá, necesito llevarme la ropa. Sí, mi corazón. Necesito llevarme la ropa. Es ropa sucia. Ay, mi niña hermosa. Ay, mi niña hermosa. Ay, mi corazón.
mi corazón, mi corazón. A ver, con permiso. Dame chance. Ay, lo siento, lo siento. Ay. Ya llegó Mar, chicas. Gracias a Dios. Dice que tuvo mucho trabajo, así que salió un poquito tarde, pero ya está aquí. Ya le serví de comer y ahorita voy a ir a sacar ya lo de la cama de César. Todavía se ven muchas... Ah, ya está terminando. Todavía se ven muchas nubes. Se ven muchas nubecitas. Pero yo creo que sí se alcanza a secar. Ya se va a parar la lavadora para sacarlos y echar más.